Radiografías del Trabajo es un proyecto que se enmarca en una asesoría del Instituto Smithsoniano, la Dirección Nacional de Museos y la Embajada de Estados Unidos en Argentina, en el que venimos trabajando desde 2018. Esta exhibición es parte de un proyecto más amplio que llevamos a cabo a lo largo de todo el año, que constó de una serie de actividades. Todas se vinculan con los trabajadores y las trabajadoras del presente y del pasado colonial en el que este museo se inscribe. El objetivo de Radiografías de Trabajo fue mirar con otros ojos los objetos del museo. Estos objetos están exhibidos en el museo, cualquier persona puede venir y mirarlos. Pero la idea con esta propuesta es mirar los objetos desde otra perspectiva, pensando en quiénes los usaron esos objetos, pero también quiénes los produjeron, quiénes son los trabajadores y las trabajadoras que están detrás de esos objetos. Y para eso pensamos en las cadenas de trabajo, en los trabajos que no se ven, que no se visibilizan, y también tratamos de poner de relieve el trabajo que hacemos nosotros, los trabajadores y las trabajadoras del Museo del Cabildo. En esta exhibición van a poder encontrar tres objetos: mortero, pava de hornillo y una teja llamada muslera que fue encontrada en la excavación que estamos realizando en el Museo del Cabildo. Y además van a encontrar una vitrina abierta para que todos los visitantes puedan poner por un ratito un objeto y mirar con lo que nosotros llamamos una mirada radiográfica, para pensar qué trabajadores hay detrás de ese objeto que está todos los días en nuestro bolsillo o en nuestra mochila. No solo estuvieron involucrados los trabajadores y las trabajadoras del museo, fue necesario construir redes con otras personas, redes con artesanos y artesanas que nos explicaron cosas respecto de cómo es el trabajo en platería, también con otros museos que nos prestaron objetos, con otros trabajadores de museos que nos dieron información sobre cómo ellos llevaron adelante exhibiciones sobre el trabajo, y con nuestro público, que los invitamos a participar y nos brindó insumo para que esta exhibición sea el producto del trabajo colectivo. Para que estos objetos estén expuestos, somos necesarios los trabajadores y las trabajadoras de este museo. Los exhibimos para que indígenas, artesanos y personas esclavizadas sean protagonistas. Para visibilizar que todos los objetos son producto del trabajo humano. Fue así en el pasado. Es así en el presente.